Muy buenos días a todos. Qué grato estar aquí en esta mañana conmemorando estos 3 años de la Justicia Especial para la Paz. Yo quiero en primer lugar darle un saludo muy especial a la señora presidenta de la JEP, la doctora Patricia Linares Prieto, al señor presidente electo y presidente entrante de la jurisdicción, el doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, señor presidente del Consejo de Estado, doctor Álvaro Namen, señora secretaria ejecutiva de la JEP, doctora María del Pilar Bahamón, querido padre Francisco de Rú, doctora Luz Marina Monzón Cifuentes, doctor Giovanni Álvarez, señora vicefiscal general de la Nación, señor viceministro de Justicia, señor vicedefensor del pueblo, querida viceprocuradora, nuestra procuradora delegada ante la JEP, nuestra procuradora estrella Mónica Cifuentes y todos los delegados ante la Jurisdicción Especial para la Paz, doctora Elena Ambrosi, doctor Emilio Archila, señores embajadores y representantes de todo el cuerpo diplomático, muy especialmente un saludo de corazón para Jacqueline Castillo, representante de la organización del Víctimas Colectivo Madre de los Falsos Positivos, y Olga Esperanza Rojas, representante de la Asociación Colombiana de Militares Desaparecidos. Queridos magistrados, doctor Rodolfo Arango, Danilo Rojas, Gloria Amparo Rodríguez, Alejandro Ramelli, Juan Ramón Martínez, Mauricio Cadena, Lilia Andrea Rueda, doctor Gabriel Misas, señora vicepresidenta entrante, doctora Alexandra Sandoval. Si ustedes me permiten, yo quiero en primer lugar rendir un homenaje de unos segundos a quien fue un gran luchador de la paz y desapareció recientemente en Colombia, y cuya última tarea pública fue ser el ponente de la Jurisdicción Especial para la Paz, el Senado de la República. Quiero recordar la labor de Horacio Serpa en este momento en que se suelen olvidar a veces los aportes de muchos colombianos, particularmente de uno que estuvo, diría yo, en todos los capítulos de búsqueda de la paz en este país, y el último fue precisamente su lucha por esta jurisdicción. Por eso hoy quiero recordarle. Yo quiero agradecerle, señora presidenta, la honra que para mí representa el recibir este informe. Un informe de 34 meses de luchas y desafíos, de señales positivas, de victorias esperanzadoras. Y quiero destacar sobre todo lo que representó su elección como presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz. No pocas veces hay una doble condición, una conquista doble, para quien conduce una jurisdicción naciente en la cual siguen puestas todas las esperanzas de paz y reconciliación de este país, y a su vez se le entrega esa responsabilidad a una mujer. He sido un gran defensor y admirador de la tenacidad, de determinación de las mujeres en el servicio público, y usted es el mejor ejemplo de eso, doctora Patricia. Por eso los avances que se han consagrado, por eso, con ese estoicismo, con ese rigor con el cual usted se ha batido en tantos escenarios, algunos leales, otros no tanto, en donde hasta ataques personales se le han hecho en relación con su gestión como presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz. Tener a una mujer en estos primeros años es una victoria social en los términos, repito, de que la primera presidenta de una jurisdicción que marca un punto de inflexión en la historia de este país y nos acerca a los ideales de paz y de reconciliación. Por eso, doctora Patricia, en nombre de todos los colombianos, mi sincera admiración, gratitud y reconocimiento. Esta trayectoria suya en el servicio público representa un referente para las generaciones venideras, y el día que se escriba completa la historia de la paz, usted tendrá allí una página brillante. Por su trayectoria defensora de derechos humanos, por su lucha incansable, por el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado
un denominador común que nos ha unido siempre. Desde la primera conversación que tuvimos, ese ha sido el espíritu, además de la intervención del Ministerio Público. Yo siempre recuerdo, y esta no va a ser la excepción, que se concibió la jurisdicción sin intervención del Ministerio Público y que fueron muchas las batallas que dimos incluso en el marco del gobierno anterior y de los proyectos de reforma constitucional, de actos legislativos y en la propia Corte, donde logramos que se entrara, no por una puerta chiquita, como decíamos en algún momento, a solicitud de la jurisdicción, sino por derecho propio, con plena autonomía y con pleno ejercicio de las funciones de control que ha ejercido el Ministerio Público. Usted dijo alguna vez, doctora Patricia, comillas, que los colombianos tenemos la capacidad de complejizar todo y llegar a momentos en los que pareciera que no hay salida, pero siempre terminamos saliendo adelante. Con este proceso de paz todos esperamos que pase lo mismo. En esta frase, que estaba basada de nuevo en la convicción absoluta de la defensa de los derechos de las víctimas, unas víctimas a las que el país solía no darles nada salvo la espalda, y que a partir de toda esta institucionalidad creada con la JEP, con la Comisión de la Verdad, el padre Pacho de Rúa al frente, con Luz Marina Monzón al frente de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidos, es una institucionalidad que por fortuna cada día más fuerte, que la hacen más fuerte incluso los ataques injustificados y los argumentos carentes de lógica. Por eso, en esa frase pronunciada por usted, creo que usted intuía las tormentas que venían, esas tempestades que usted ha sabido manejar como sabia capitana de un barco que ya tiene un rumbo y una estructura muy sólida. Esa ha sido, sin duda, toda la consigna durante su administración como presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz. Nos falta mucho en materia de pedagogía con los colombianos. Nos falta mucho familiarizar más al país de lo que representa todo este esquema. Pero creo que hemos avanzado muchísimo también. Ese concepto poco convencional de justicia transicional, sobre el cual apenas hace muy pocas décadas comenzó a construirse una doctrina, hoy ya parece reconocido a nivel global. Usted mencionaba, querida presidenta, no solo el respaldo de la comunidad internacional, y yo quiero agradecerle a los embajadores aquí presentes, particularmente a Carlos Ruiz Macié, aquí presente, a los embajadores europeos, a la embajadora de la Unión Europea en Colombia, por darle esa legitimidad internacional a la Jurisdicción Especial para la Paz. El mejor homenaje a su tarea, querida doctora Patricia, es lo afirmado por el vicepresidente de la Corte Penal Internacional en las últimas horas y magistrados de la Corte al afirmar que precisamente esta jurisdicción no solo es pionera, sino que es un referente para los procesos de paz en el mundo en el futuro. Y que la complementariedad va a ser precisamente el elemento esencial entre la Corte Penal Internacional y la Justicia Especial para la Paz. Hoy entendemos que ese concepto se fundamenta esencialmente en tres actos. Actos que tienen que ver con una consideración de dignidad humana y por ende de ética, como nos ha enseñado siempre el padre Francisco de Rú. Primero, la dejación de las armas. Segundo, la salvación de vidas, que está anexo, logro no menor, a la dejación de las armas, por lo que representa la reducción de la violencia. En segundo lugar, el reconocimiento de responsabilidades y el perdón. Tres eventos, algunos de los cuales se habían ensayado en Colombia, pero ninguno de manera tan consistente como lo hemos visto en los últimos meses. Por eso, debemos exaltar el que la JEP, bajo la presidencia de la doctora Linares, ha honrado su calidad de tribunal de paz. Parece que algunos olvidan que esta es una alta corte de justicia, que esta es una alta corte de paz. Un doble contenido, además, que implica necesariamente no solo el respeto de sus decisiones, independientemente de que no se compartan, sino la necesidad de que se mantenga en el tiempo, porque está precisamente consagrada en la Constitución de Colombia. Como Tribunal de Justicia, lo mínimo que se exige a los contradictores
es lealtad en el argumento y no acudir a ese lenguaje o esas dinámicas bélicas, prosaicas del debate político que muchas veces han querido lesionar la integridad de la jurisdicción. Por eso hemos dicho que el respeto y la defensa de la JEP no debe ser motivo, sino tiene que estar por encima de la fractura política que vive el país, ni tiene que usarse como arma política, preludio de un debate electoral. Sus opositores a veces no entiendo por qué no comprenden que de esta jurisdicción depende el futuro de los colombianos y creen que la mejor forma de terminarla es lesionarla, aún restringiendo sus recursos, que por la gallardía que la caracteriza no lo ha referido la doctora Patricia Linares en el día de hoy. A la firma y refrendación del acuerdo de paz siguió el arduo trabajo de implementación. La JEP tuvo el reto de poner en marcha procesos misionales sin contar con el marco jurídico para ello. El doctor Eduardo Cifuentes, a quien le damos esta gran bienvenida como nuevo presidente de la JEP, anotaba con humor la semana pasada que la doctora Patricia había asumido la presidencia de la JEP cuando ésta solo existía en los papeles. A esto, doctor Cifuentes, yo agregaría, si usted me lo permite, que la situación era todavía mucho más crítica. La doctora Linares asumió la presidencia de un órgano judicial que oficialmente comenzó labores en marzo del 2018, contando solo con un reglamento interno. Tenía el gran reto de resolver la situación jurídica de más de 13.000 desmovilizados, teniendo a la mano solo un reglamento de funcionamiento interno. Pero detrás estaba la Constitución. Esa Constitución que abrió el camino de la paz en la jurisprudencia de 1991, cuando frente a los reclamos de una ciudadanía joven, le abrió el camino a la constituyente. Esa constitución hoy es la que respalda precisamente y la que le da piso a esta jurisdicción. Todo esto generó una gran controversia en relación con la capacidad de un reglamento interno para definir asuntos no regulados por la ley y la imposibilidad de decidir sobre derechos fundamentales en ausencia de ley estatutaria. La JEP solo funcionó desde segundo año de implementación con el pleno del cuerpo legal y constitucional necesario. Y desde el minuto cero, ahí hemos estado con nuestros procuradores delegados ante la JEP, apoyando, respaldando, garantizando la supervivencia de esta jurisdicción. Las dificultades normativas fueron superadas gracias a las providencias y decisiones que ha ido profiriendo la misma jurisdicción, enriquecida, repito y lo digo humildemente, con los aportes del Ministerio Público, pero sobre todo con el apoyo de la comunidad internacional. Por eso, nuestro agradecimiento que quiero reiterar en este momento. Colombia se ha convertido en un verdadero laboratorio de justicia, de paz, y esto se debe al compromiso de todos ustedes los aquí presentes. Hoy, a 3 años desde su funcionamiento, la JEP ha abierto 7 macrocasos, ha expedido más de 33.000 decisiones y está tramitando los casos de más de 12.000 comparecientes. Desde la Procuraduría hemos acompañado estas luchas. Esperamos que la Procuraduría continúe en esa tendencia, por lo que esto ha representado para el país. Y por eso, siendo la centralidad de las víctimas el elemento esencial que ha reunido los propósitos de la JEP y del Ministerio Público, esa justificación es más que suficiente para que el Ministerio Público siga cumpliendo con esta gran tarea. La JEP, bajo el mando de la doctora Linares, ha coincidido con nosotros en que la participación efectiva de las víctimas es necesaria para la consecución de los fines de la transición, en el marco de una justicia dialógica que ha sido inédita para muchos colombianos y que de pronto es parte de la explicación de que muchos no la quieran entender. Todo el sistema se encuadra precisamente dentro de esas condiciones, en el marco de justicia restaurativa que busca materializar los derechos de las víctimas, como ha sido nuestra premisa mayor. En ese escenario de la participación de las víctimas nos enorgullece el haber participado y el haber organizado con la JEP varios eventos de carácter territorial. Nosotros dijimos el 17 de enero del 2017, cuando me posesioné como Procurador General de la Nación, que eran 3 las consignas del Ministerio Público. 1, con la Constitución en la mano siempre.
dos con el corazón al lado de las víctimas y tres con los pies en los territorios. Y curiosamente nada define mejor nuestro involucramiento en la Jurisdicción Especial para la Paz que esas tres consignas. En los territorios estuvimos en el foro Voces de las Víctimas, realizados en coordinación con la Procuraduría en Ibagué, Riohacha y Pasto. Eso ha sido determinante para tantas cosas positivas que se han dado. Destacamos hoy, por ejemplo, la creación de un manual y un protocolo para la participación de las víctimas, que recogen muchas observaciones del Ministerio Público y son una guía pedagógica fundamental para el restablecimiento de derechos de las víctimas. La participación de las víctimas en relación a estos enfoques territorial, diferencial, de género, ha marcado pues una línea que es de indiscutible importancia. Se han creado espacios de articulación y de diálogo intercultural, por ejemplo, entre la JEP y la Jurisdicción Especial Indígena. La Comisión de Género, por su parte, garantiza a las víctimas de violencia basadas en género el acceso a la justicia, tomando en cuenta el riesgo de victimización. Ese es el caso específico, por ejemplo, de la violencia sexual, que hoy lo reitero, la Procuraduría ha señalado como un fenómeno transversal a toda la historia del conflicto armado y sobre el cual hemos solicitado como Ministerio Público la apertura de un macrocaso. Esa apertura de un macrocaso de violencia sexual creo que es reclamado además por muchos sectores en Colombia. En segundo lugar, en el informe sobre minas antipersonal presentado por la Procuraduría en septiembre, también se solicitó a la JEP iniciar el macrocaso sobre medios y métodos ilícitos de guerra para reparar a casi sus 12.000 víctimas, otra gran asignatura pendiente. Se señaló el desafío, por ejemplo, que le espera a la jurisdicción en materia de la implementación de sanciones propias, especialmente las relacionadas con el desminado humanitario, tarea que el Ministerio Público indiscutiblemente puede comprometerse a acompañar, y la necesidad de avanzar, como ya lo está haciendo la JEP, en el macrocaso del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, ya que sigue en curso. En el 30% de las entidades territoriales, los niños continúan siendo utilizados por los actores armados. El aporte a la verdad, que ha sido un deber y un requisito previo al otorgamiento de los beneficios definitivos. Ese es un principio vertebral. Del informe del balance de la doctora Linares destacamos además las medidas cautelares para proteger a personas y colectivos, pero también aquellas tendientes a preservar la memoria histórica, ese activo tan esencial para la reconciliación. No puede dejarse a un lado el derecho de la sociedad a conocer la verdad, porque de este depende el futuro de la reconciliación y el verdadero tránsito a una paz posible, estable y duradera. Yo quiero también hoy agradecer a la Corte Constitucional por lo que decidió en aquella sentencia en que declaró la exequibilidad de todo este importantísimo andamiaje jurídico. A través de nuestras cuatro delegadas con funciones de intervención ante la JEP, la Procuraduría ha ejercido control a todas las actuaciones que adelanta dicha jurisdicción, siempre en defensa del ordenamiento jurídico y de los derechos de las víctimas. Eso ha sido también un factor muy importante de legitimidad. Y para demostrar cuál ha sido nuestra independencia, también en su momento solicitamos la exclusión de la JEP y negar cualquier beneficio a Iván Márquez, a alias El Paisa y a Romaña, quienes estaban incumpliendo sus compromisos en virtud del acuerdo. Como a todos los trámites de no extradición que creía la Procuraduría no se le podían conceder al señor Santrich. Pero ese debate se dio precisamente en el marco de la juridicidad y no de las pasiones políticas. En estos años la Procuraduría realizó grandes ajustes institucionales para realizar una intervención estructurada y coherente hacia los fines de la Justicia Especial para la Paz. Yo quiero destacar eso y quiero sobre todo destacar cómo, ante los hechos recientes, cuando en el mes de octubre representantes de la antigua FARC-EP reconocen su responsabilidad en los magnicidios de Álvaro Gómez Hurtado, de Hernando Pizarro León Gómez y otros ilustres colombianos, esa declaración, aunque ha generado un debate nacional y ha polarizado y mucho a la sociedad colombiana,
habrá que manejarla también al amparo de los postulados de nuestra Constitución. Y aquí digo que la Procuraduría General de la Nación, una vez más, estará atenta a que las voces de las víctimas sean escuchadas en ese caso, por supuesto, a través de los conductos procesales pertinentes. Yo quiero reiterar mi agradecimiento a la doctora Patricia Linares por su apoyo incondicional al Ministerio Público en estos 3 años y por apostarle definitivamente a nuestra intervención activa en la justicia transicional. La JEP hoy es norma de normas y eso no deja de causarles escozor a muchos, pero es la realidad, está en la Constitución y eso representa un deber para todos los servidores públicos. Quiero también ir terminando con los grandes desafíos que le vienen a la JEP derivado del inicio del desarrollo de los casos y el inicio de nuevos casos con las limitaciones a nivel de recursos en un contexto donde la presión de distintos sectores por resultados es cada vez mayor. El magistrado Eduardo Cifuentes, quien asume la presidencia de la JEP, tendrá esa gran responsabilidad. Quedará en las mejores manos su trayectoria como hombre demócrata, capaz, su talante siempre de búsqueda de la paz, son los mejores compañeros en esta valiente tarea que emprenda. El doctor Cifuentes, a lo largo de su trayectoria profesional, ha probado sus calidades como jurista y la necesidad, sobre todo, de poder enfrentar seguramente más dificultades que pueden llegar. En su paso por la Corte Constitucional, contribuyó no solo a considerar una jurisprudencia de las más progresistas de la región, lo que es un activo esencial para afrontar los nuevos retos que le esperan a la jurisdicción para la paz. Nos complace muchísimo haber acompañado a la doctora Linares en todo lo que ha sido este trasegar durante tanto tiempo. Nuestra única esperanza, porque yo estoy también a más o menos 70 días de terminar mi periodo como procurador, es que los nuevos vientos sigan favoreciendo precisamente la consolidación de esta jurisdicción, de esta, repito, Alta Corte de Justicia y Alta Corte de Paz, de esta justicia restaurativa, prospectiva y dialógica. Aquí en Colombia nunca habíamos tenido justicia para la paz. Antes se hablaba de acuerdos solo de desarmes, cerrados, con amnistías generales. No había ni justicia, ni reconocimiento de responsabilidades, ni esclarecimiento de la verdad, ni solicitudes de perdón, ni garantías de no repetición. Solo había desarme y movilización. Y así se dieron varios procesos de paz, como ustedes lo saben, incluso los que se dieron en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente con la nueva Constitución de Colombia. Doctora Patricia, su equilibrio y su rigor en la impartición de justicia transicional queda un legado histórico, no solo para los historiadores, porque la paz sigue siendo, como decía una magistrada de la Corte Penal Internacional, un blanco móvil. Esto sigue siendo dinámico, esto hay que construirlo y seguirlo luchando cada día. Alguien decía de una institución que si no existiera, voy a predicar esa frase de la JEP, si la JEP no existiera habría que inventarla, pero aquí no solo inventada, sino consagrada en la Constitución, algunos quieren destruirla, arrasando de paso con otro par de cortes, gran paradoja, cuando en este momento Colombia lo que necesita es más justicia. La reforma de la justicia no puede consistir en la demolición del Estado de Derecho. Hoy Colombia necesita más justicia y no menos justicia. Colombia necesita más jueces, más desconcentración judicial, más descentralización, más acceso a la justicia, más justicia local y, por supuesto, más recursos. La JEP le está cumpliendo a la paz, pese a muchas dificultades. Y ha hecho, y esto quiero decirlo con claridad también, la JEP ha hecho en 3 años, en materia de esclarecimiento de la verdad, mucho más de lo que hizo la justicia ordinaria en 50 años. Sin la JEP, la Comisión de la Verdad y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la paz estaría coja. Con la autoridad que nos da, y con esto termino, el no haber compartido algunas decisiones de la JEP y haber sido críticos leales de algunas de sus acciones, termino desde este escenario
pidiéndole al país que dejen trabajar a la JEP en paz. Muchas gracias a todos.